un riquísimo terrateniente mexicano, Francisco I. Madero, cabalgó del estado de Coahuila avanzando con una consigna que inició la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección. Esa consigna figura hoy en todos los documentos oficiales mexicanos, en todos los decretos. Pero a pesar del largo y complejo proceso de la Revolución Mexicana, que no es el caso interior acá, jamás había tenido cumplimiento efectivo. O sea, las elecciones en México habían sido mañanas. Esta semana hemos visto un auténtico tsunami electoral que ha producido una organización política y el esfuerzo extraordinario del pueblo mexicano. 53% de los votos para Andrés Manuel López Obrador en una votación del 63%. Un triunfo extraordinario. Recordemos que en los últimos años, desde que se hizo, en el año 78 comenzó a hacerse la reforma política, que era reconocer que había otras fuerzas y otros partidos y que había que legitimar el sistema político porque el PRI se hundía, hubo dos elecciones robadas escandalosamente. Una que ganó Cuauhtémoc Cárdenas y otra que ganó el propio Andrés Manuel López Obrador. De tal modo que ahora esta victoria es extraordinaria, es una victoria que da un aliento enorme al pueblo mexicano. Por eso lo digo, celebremos esta victoria que de alguna manera coloca a México de vuelta en el plano de América Latina. Pensemos que en los últimos años hablábamos más de Sudamérica que de América Latina, porque las organizaciones jurídicas, económicas y hasta de seguridad que se habían armado no incluían a México. Porque como dijo el presidente liberal mexicano de fines del siglo XIX, Sebastián Lerdo de Tejada, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esa enorme presencia de los Estados Unidos es la que apartó a México de América Latina. La victoria de López Obrador es una victoria civil, es la victoria de un movimiento donde se agrupan diversos partidos, el propio Movimiento de Regeneración Nacional, el Morena, y otros diversos partidos, incluido un partido inspirado por las iglesias protestantes evangélicas que están en el norte de México. El PAN, la alianza contra natura del PAN con el Partido de la Revolución Democrática, el PAN es el Partido de Acción Nacional, el partido más conservador de México, un partido de origen e inspiración católica, muy de derecha, consiguió tomar bajo su ala al Partido de la Revolución Democrática, ese que había constituido en su momento la izquierda del PRI y la izquierda de México, que llevara a Cuauhtémoc Cárdenas, como decía, a ganar una presidencia aunque después le fuera arrebatada. Ese partido progresivamente fue cooptado por el sistema, fue sumándose a los pactos que hicieron el PRI y el PAN, y entró en componendas increíbles. Una de las más notables fue la que se dio en el inicio del sexenio de este presidente Peña Nieto, que felizmente termina. En ese inicio del sexenio se hizo un pacto llamado Pacto de la Unidad Nacional entre el PRI, el PAN y el PRD, con el cual se garantizó la reforma educativa y se garantizó la reforma energética, dos reformas neoliberales tremendas. AMLO ha prometido derogar la reforma educativa y con el tema de la energía ha prometido revisar los contratos energéticos que se firmaron para empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, y si encuentra irregularidades, que seguramente encontrará, enviarlo al Congreso de México, que tiene ahora mayoría en ambas cámaras de esta enorme mayoría electoral que ha triunfado. Ahora, esta situación no nos debe confundir respecto a las gigantescas dificultades que enfrenta el gobierno que dentro de 5 meses va recién a asumir López Obrador. En primer lugar, preservarse él físicamente,
de la violencia existente en México. En segundo lugar, enfrentar las enormes presiones de los sectores empresariales, enfrentar una iglesia extraordinariamente conservadora y voltear la relación con las Fuerzas Armadas que han protagonizado y están protagonizando la llamada guerra contra el narcotráfico, con el resultado terrible, terrorífico, de los miles y miles de muertos que hay en México, causados por el narco, por la represión y por el desatar de la violencia que ha roto todas las normas de convivencia civilizada en México. Recordemos que estos asesinatos masivos han llevado al asesinato de centenares de periodistas, y pensar para vergüenza que en este país se ha hablado de persecución a la prensa por alguna palabra altisonante y por intentar democratizar a los medios. Se han cometido asesinatos espantosos como los de los estudiantes de Ayotzinapa, que son masacres frecuentes en México. El gobierno de López Obrador basa su punto de básico de campaña en la lucha contra la corrupción. Si uno observa esta mención, simplemente podría decir, bueno, a ver cómo es eso, se está copiando una consigna argentina. Desgraciadamente, el proceso de corrupción de la economía y de la vida social de México es de larguísima data y de una profundidad extrema. Yo personalmente no creo que la eliminación de la corrupción es lo que elimine la desigualdad, eso es solamente la redistribución de la renta. Pero sí que probablemente le dé al gobierno recursos para enfrentar los índices extremos de pobreza en un país que tiene 30 millones de pobres, casi la tres cuartas partes de la población de la Argentina. Pensemos que también hay una deuda enorme con el indigenismo y el campo mexicano. Hay casi tres Méxicos: el del norte, que es un México más blanco, más influido directamente por los Estados Unidos, el México del centro, con su eje en el Distrito Federal, y el México del sur, el México de Chiapas, de Oaxaca, el México más indígena. Es un país que tiene un movimiento obrero extraordinariamente burocratizado, pero en serio, el Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México, no le llegan ni a los tobillos, aún a la propia CGT en la Argentina. No hay un movimiento a partir de ese sindicalismo oficialista. Hay sí, por supuesto, brillantes luchas de todo tipo de sindicatos y de corrientes gremiales. México está enfrentado muy duramente al hecho de que está incluido en ese famoso tratado de libre comercio, el TLC o NAFTA, que une la economía mexicana y la de Canadá a la de los Estados Unidos. El 80% de las exportaciones mexicanas va a Estados Unidos, así que si cierran o renegocian el tratado, va a haber un problema. Y también México tiene una enorme cantidad de migrantes hacia los Estados Unidos, es uno de los fenómenos más grandes de migración en el mundo. Y las remesas de las ganancias de esos mexicanos a sus familiares constituye una de las contribuciones más fuertes de divisas a la economía mexicana. México es la frontera norte de América Latina y un pedazo de América Latina, una porción enorme de América Latina, una potencia en América Latina con sus extraordinarias contradicciones culturales, sociales, económicas. Y la lucha para que esta victoria electoral se consiga llevó al surgimiento en México de movimientos de todo tipo, al crecimiento extraordinario del movimiento feminista. Pensemos que una mujer ha ganado la elección del Distrito Federal, es una gobernadora del Distrito Federal. Va a haber por primera vez una secretaria de Gobernación, o sea, un ministro del Interior mujer. Hay muchas mujeres en el gabinete, hay muchas mujeres en el Congreso. Hay una esperanza y una expectativa del movimiento indigenista. Recordemos que hace unos cuantos años, ya cuando se firmó el TLC, surgió el hoy más apagado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, en México hay una enorme
cantidad de tensiones sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas. El México laico es el México que plantea convocar al Papa Francisco para el tema de la reconversión de la lucha contra los narcos y el cambio de la estrategia frente a las drogas. Entonces, tenemos acá un proceso muy singular que no es como el nuestro, no es como el de Brasil, no es como el de Bolivia, no es como el de Venezuela. Tiene raíces muy comunes, tiene una lucha electoral extraordinaria, pero se enfrenta a dificultades enormes que solo acaban de comenzar en el marco de esta extraordinaria victoria que es la victoria de todos los pueblos latinoamericanos.